Bueno, estuvimos conversando con el presidente de la legislatura sobre un anteproyecto que hemos elaborado en el seno del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, referido específicamente a la situación de los compañeros trabajadores de prensa del Estado, que realizan tareas, naturalmente, de prensa en organismos del Ejecutivo y también en la legislatura, y que hoy no tienen un encuadramiento escalafonario. Para decirlo en forma muy sencilla, el trabajador de prensa del Estado es uno más, como un empleado administrativo, aunque sus tareas no son administrativas, son las del redactor, las de que hace la crónica, el que sale con una cámara fotográfica o de video a la calle a captar las notas. Entonces, creemos que es necesario ordenar todo esto, generando un escalafón y un estatuto con las categorías correspondientes, y también lo que estamos proponiendo es que se asimile salarialmente a este trabajador de prensa con el convenio que tiene la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en todo el país, con una escala salarial que hoy creemos que es aceptable, que es conveniente y que incluso beneficiaría concretamente a los trabajadores de la prensa del orden del Ejecutivo, con salarios que hoy están bastante por debajo de lo que es ese escalafón y estatuto a nivel nacional. Bruno es precisamente uno de los trabajadores de prensa del Estado que sería beneficiado con este proyecto que hemos presentado hoy al vicegobernador Pesati. Bueno, básicamente la idea es, como decía Carlos, reconocer y jerarquizar también a los compañeros, a los trabajadores del sector. Muchos de ellos llevan muchos años en esta situación, décadas, te diría algunos, en esta situación, y bueno, la idea es reconocer su trabajo. Iniciamos la tarea básicamente con el Poder Ejecutivo. La idea también es, después de charlarlo acá con el Vicegobernador, poder sumar a los compañeros de ustedes, de la legislatura, y los compañeros del Poder Judicial, en la medida. En principio estamos hablando de una cantidad cercana a 70 trabajadores en toda la provincia, contando también lo que es la delegación en Capital Federal de la Secretaría de Prensa. Así que bueno, estamos en ese camino.